Hola, os voy a contar una de mis historias favoritas de Anacadabra. Tengo cuatro libros de Anacadabra y el que más me gusta es el cuarto, que va de Halloween y el autor es Pedro Mañas. Y se van de aventura y magia. Espero que os guste mucho, si queréis leeros. Adiós. Este año se cumple el 700 aniversario de la muerte del gran poeta italiano Dante Alighieri. Aprovecho esta circunstancia para recomendaros La Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al Renacimiento y una de las cumbres de la literatura italiana y universal. La estructura de la obra es la siguiente: un canto introductorio, tres capítulos llamados Infierno, Purgatorio y Paraíso. Cada capítulo está dividido en 33 cantos, sumando 100 cantos en total. El canto primero comienza así: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ay, quanto a dir qual era e cosa dura. Questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Hallábame a la mitad de la carrera de nuestra vida, cuando me vi en medio de una oscura selva, fuera de todo camino recto. Ah, cuán penoso es referir lo horrible e intransitable de aquella cerrada selva y recordar el pavor que puso en mi pensamiento. Os recomiendo que la leáis. Hola, hoy os voy a hablar de una colección que yo me leí que me gustó mucho y se trata de Los Cinco. Su escritora es Enid Blyton y tiene 21 libros. Tiene, por ejemplo, está la de Los Cinco y El Tesoro de la Isla y a mí me gustaron mucho todos los libros porque tenía muchas aventuras y misterios y era muy emocionante. Los protagonistas son cuatro niños y un perrito. El perrito se llama Tim. Una de las niñas se llama Georgina, pero le gusta que le llamen Jorge. La otra niña es Ana y después están Dick y Julián. A mí pues me gustaron mucho, sobre todo este, porque ahí van a una isla, empiezan a correr aventura y de repente se encuentran un tesoro, ven un mapa, cosas de esas. Así que os animo a leerlo porque está muy chulo. Un besito y adiós. Yo os quiero presentar este libro de un autor israelí que se llama Yuval Harari y el libro es Sapiens de animales a dioses. Es una historia de la humanidad contada en forma de novela donde va revelando los misterios por los que hoy el capitalismo, el dinero, las religiones nos dan una forma de vivir. Él llega a plantear si se puede haber hecho de otra forma para que la sociedad hubiera sido distinta. Os lo recuerdo, muy interesante, un libro para leer que se ha convertido en un bestseller mundial. Sapiens de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Hola, os voy a hablar de los libros de Harry Potter porque son mis favoritos. La escritora es J.K. Rowling. Son 7 libros. El primero es Harry Potter y la Piedra Filosofal. El segundo, Harry Potter y la Cámara Secreta. El tercero, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. El cuarto, Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
El quinto, Harry Potter y la Orden del Fénix. El sexto, Harry Potter y el misterio del príncipe. Y el séptimo, Harry Potter y las reliquias de la muerte. El que más me ha gustado ha sido el segundo, Harry Potter y la cámara secreta. Va sobre un niño huérfano y mago, que es el protagonista y se llama Harry Potter. Vive con sus dos tíos y su primo. Va a un colegio de magia y hechicería que se llama Hogwarts y recorre una aventura con sus dos mejores amigos, Ron y Hermione. Espero que os animéis a leerlo porque tiene muchos misterios. Adiós. Buenas tardes. Feliz día del libro. La lectura nos ayuda en nuestra gramática y en nuestra escritura. Nos aporta capacidad de pensamiento y nos da confianza al hablar. Yo ahora mismo me estoy empezando a leer este libro, Gemelas. Es la historia de dos hermanas gemelas que en la Primera Guerra Mundial fueron separadas porque se quedaron huérfanas. Una la crió su abuelo en una región católica de Alemania y la otra, que estaba enferma, tenía tuberculosis, fue enviada con unos tíos a Holanda, y esta familia tenía unos pensamientos y unas ideas socialistas. Al cabo de los años se reunieron en un balneario de alto lujo y empezaron a contarse cada una sus vivencias. Y a mí esta lectura me está metiendo en el pensamiento de las dos y a las dos las comprendo. En la contraportada hay un comentario que nos dice: Gemela da un nuevo significado a la idea de que toda historia tiene dos interpretaciones posibles. Su lectura nos transformará. Y a mí me está transformando. Buenos días. El último libro que he leído y que os recomiendo es el Premio Planeta 2020, titulado Aquitania, de Eva Sainz de Urtubey. Es una novela basada en el personaje real de Eleanor de Aquitania, rica y poderosa mujer que llegó a ser consorte del rey de Francia y más tarde rey del rey de Inglaterra. Te engancha desde el primer momento porque es una crónica sobre la vida en la Edad Media, con una trama de espías y de conspiraciones propias de su tiempo en la lucha por el poder de los dos estamentos principales, que fueron la nobleza y la iglesia, con el telón de fondo del pueblo llano que sufre calladamente la manipulación, los abusos y la violencia que, entre comillas, solo Dios puede juzgar. Como aplicación a nuestra forma de vida actual, la constatación de los grandes cambios sociales que hemos experimentado en los últimos tiempos. Afortunadamente, en este siglo XXI ya hemos terminado con las guerras y el hambre. Todos somos iguales ante la ley y la minoría de los poderosos, afortunadamente, repito, no impone sus condiciones a la inmensa mayoría de la gente corriente. ¿O no? Buenas noches. Por invitación de la Casa de Extremadura de Sanlúcar, con la que mantengo buenas relaciones y amistad, y con motivo del Día Internacional del Libro, me tomo la libertad de aconsejaros el último libro de un escritor extremeño de rabiosa actualidad por motivos extraliterarios. Me refiero a Javier Cercas y el último de sus libros, Independencia. Es un libro que se ha editado recientemente, concretamente en marzo de este 2021. El tema del libro es realmente en una panorámica de fondo sobre el llamado proceso, lo que está sucediendo en Cataluña. Y el motivo central a partir del cual se expande este proceso es el chantaje que se lleva a cabo contra la alcaldesa de Barcelona. Le quieren publicar un vídeo de carácter sexual. Con ese motivo, un inspector de policía, un mozo de escuadra, Melchor Marín, que tiene un sentido muy estricto de la justicia, indaga en los ambientes bajos de Barcelona y descubre allí lo que es el cinismo, la soberbia y la ambición
de las élites políticas catalanas. Es un libro que admite una crítica política sobre la situación de esta parte de España, pero que además de la temática en sí muy actual, también hay otros motivos estilísticos que aconsejan su lectura. Javier Cerca se muestra aquí como un excelente narrador, hace unas descripciones magistrales, con unos diálogos muy ágiles entre sus personajes, y además nos habla realmente mezclando ficción y realidad, e interpelando al lector para que una forma de que se meta también y tenga su propia visión del panorama de esta Cataluña actual. Por eso, por su actualidad, por su vigencia y por la brillantez en la narrativa del autor, os lo recomiendo. Voy a contribuir a la celebración de la Semana Cultural y del Día del Libro recomendando dos. Yo, Julia, que fue Premio Planeta del 2018, y Julia, Reto a los Dioses, que es la continuación. Son de Santiago Posteguillo. A mí me han gustado y sirven para revivir sitios conocidos en algún viaje a Roma. Cuenta la historia de una mujer fuerte que, pese a las dificultades de la época, llegó a ejercer de emperador con gran visión política. Consiguió formar una dinastía. Además, se entrelaza la figura de un galeno y las primeras autopsias, lo cual resulta muy interesante. Es cómodo de leer, pues al principio tiene una lista con los personajes que en caso de duda se pueden consultar. Dos novelas que te pueden hacer pasar un verano muy entretenido. Hola, buenos días a todas y a todos de la Casa de Extremadura de Sanlúcar de Barrameda. Aprovechando que tenemos que recordar el 23 como Día del Libro, gracias a Cervantes, os recomiendo El último de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. Es una obra maestra escrita desde Medellín, Colombia. Es una memoria desgarrada de una familia y el padre del autor. Es un bellísimo testimonio de amor filial entre el padre y el hijo, y es una historia de amor, a pesar de estar escrita y de ser una tragedia por la convulsión política que se vivía en Colombia en esos momentos. Cuenta la historia de Héctor Abad Gómez, padre del autor, un destacado activista por los derechos humanos de su país, asesinado por las fuerzas paramilitares de Medellín en 1987. Emociona y mucho. Aparte del libro, también tengo que deciros que el día 7 de mayo se estrena en los cines la película Del olvido que seremos, dirigida por Fernando Trueba, como actor principal Javier Cámara. Sería muy recomendable también que, aparte de leer el libro, viéramos esta película. Hay libros que son películas y yo creo que esta va a ser una de ellas. Desearos a todos y a todas que pase esto pronto, que nos podamos ver, que podamos divertirnos un poquito, abrazarnos y sobre todo que son tiempos convulsos también los que tenemos. Que mucho ánimo y que espero que este libro os emocione. Un abrazo. Mi nombre es Ángeles y nada, pues quería felicitaros a todos por el Día del Libro.
A ver, yo tengo aquí un libro para recomendaros que se llama Crónicas del Palaos. Crónicas del Palaos es de un autor jerezano, se llama Jesús Posada. El autor es un buen amigo mío, es un tipo soñador, es un tipo que cree en los imposibles y nada, yo por eso lo admiro muchísimo. Concretamente, este libro es un libro que tiene las risas aseguradas, es un libro divertido, es un libro donde no se sabe qué es real y qué es ficción. Y como él mismo describe, dice: Crónicas del Palaos es una medicina para la mente. Y así es. Así que nada, agradecer tanto a Jesús como a todas las demás personas que escriben, a todos los escritores y escritoras, que a través de sus textos pues nos hagan llegar sus conocimientos, sus historias, sus vivencias y nos transporten a otros mundos. Así que nada, a leer mucho y feliz día. Yo empecé a leer, bueno, es que ni me acuerdo, yo llevo leyendo desde que aprendí a leer con 3-4 años. Y leo porque yo creo que ya es instintivo, yo estoy contenta, leo, me enfado, lo arreglo leyendo. Leo porque siempre, no sé, es que continuamente aprendo cosas, o si no aprendo cosas, yo aprendo a sentir cosas nuevas leyendo. Y yo es que no concibo en dejar de leer o no tener siempre una lista de 30 libros para leerme siguientes, o no decir, echo de menos leer este libro y volver a leerlo. Y mi libro favorito es Orgullo y Prejuicio, que lo tengo aquí, porque por mucho que la gente crea, los libros de Jane Austen no van sobre casarse y casarse y casarse, sino que para la época tienen personajes femeninos súper fuertes, con una personalidad súper marcada, súper clara y súper valiente y además súper atemporal. Son problemas que no han dejado de ocurrir y son personas que tienen credibilidad ahora mismo en el siglo XXI. Y por eso es mi libro favorito. Aprovechando el Día Internacional del Libro, quiero recomendar este del autor saluqueño Víctor Grande López, Las apariencias atrapan. Cierto es que te atrapa desde un principio. Es una trama muy interesante, fácil de entender y que te hace ver que el ser humano se esconde detrás de una careta aparentándose lo que no es, diciendo y actuando de la forma que quieren los demás, dependiendo de tus intereses. Hola, yo he escogido este libro de Agatha Christie porque es aquí es donde yo me aficioné a leer, con 13, 14 años, fueron mis primeros libros. Mi padre tenía una colección de todas las novelas de Agatha Christie y aquí fue donde yo me empapaba y me las bebía porque me encantó. Y eso fue una de las mejor cosas que me ha pasado a mí en mi vida, aficionarme a la lectura. Yo espero que todos os pase lo mismo y os animéis, porque leer es una de las mejores cosas que nos pueden pasar, porque nos ayuda a muchísimas cosas en la vida, a pensar de otra forma, a abrir los ojos y bueno, es lo mejor. Entonces, nada, os animo a todos a leer en el Día del Libro y siempre. Gracias. Hola, estoy aquí para conmemorar el Día del Libro y entonces vengo a presentar un libro de Eduardo Mendicuti, nuestro escritor sanluqueño, que se llama Para que vuelvas hoy. Es una historia tierna, preciosa, porque se trata de la vida de una anciana que le cuenta todos sus avatares a lo largo de su vida a su cuidadora. Aquí en Sanlúcar, todo lo que ella narra es aquí en Sanlúcar, nombra la Algaida y nombra el castillo, y entonces pues creo que tiene un contexto muy, muy, muy firme, y que es que el amor se puede encontrar a cualquier edad y aunque sea pagando, porque ella por circunstancias de la vida tuvo que ser prostituta. Lo recomiendo que lo leáis y además sería una gran obra de teatro. Hola, buenas tardes. A lo largo de mi vida he leído muchos libros y tengo muchos que podría decir, que podría comentar aquí, pero he decidido comentar este. Es el que me estoy leyendo actualmente. Un libro fantástico. Escrito con un arte increíble.
Normalmente los escritores suelen hacer uso de la palabra con muchísimo arte, pero unos más que otros. Y esta mujer, Irene Solá, pues ha escrito un libro donde hablan fantasmas, animales, personas y la naturaleza misma. Y no te extraña, habla sobre la dureza de la vida en un sitio entre la frontera, entre Francia y el Pirineo francés, en la montaña. Y le ha quedado un libro espectacular. Os recomiendo que lo leáis. Felices lecturas y feliz día del libro. Hasta luego. Hola, me llamo Deli y bueno, contar mi experiencia para conmemorar el día del libro. Sencillamente pues comentar que para mí la lectura es una oportunidad de conocer otras vidas, de conocer otras situaciones, de conocer la vida de muchas mujeres y hombres que de cualquier otra manera sería impensable, conocer gran parte de la historia, es transportarte y además de una manera muy cómoda, estás sentada en tu sillón, en tu sofá y estás teniendo todas esas sensaciones. Y además, para mí, al igual que el cine, los libros son terapéuticos porque nos dan la oportunidad de reflexionar y es una oportunidad también a través de otras vidas para conocer muchísimo más la vida propia de uno y nuestra propia historia. Y si además eso te sirve y te ayuda para mejorar, pues ole que ole. Así que yo animo a todos a seguir leyendo. Comentar que el primer libro que me marcó en mi vida fue El viejo y el mar de Hemingway. Tenía 12 o 13 años, me lo regalaron en La amiga invisible. Y a partir de ahí, pues, empezó mi interés y empecé a bichear y a buscar libros para leer. En mi familia tuve la suerte que mi padre compró un montón de libros para adornar el mueble, va, que eso se hacía antes, mucho. Y bueno, compró clásicos, compró Premios Planeta y ahí estuvieron, en ese mueble, a disposición mía. Y me enriquecieron gran parte de mi adolescencia. Así que agradezco a mi padre que pusiera en ese mueble esos libros para mí. Bueno, chicos, esto es lo que me quería compartir con vosotros. Muchas gracias y feliz día del libro. Hola, yo me llamo Laura. Pertenezco al Club de Lectura Tartesos y también al Grupo de Teatro Callejón del Trapo. Y lo que soy desde que era pequeñita es una lectora compulsiva. O sea, yo aprendí a leer con 3 años y desde entonces no he parado. Yo siempre tengo que encadenar un libro con otro. Porque para mí leer es la libertad. Leer es volar, es viajar, es conocer otras vidas, otros mundos, otras historias, otros tiempos incluso, otros planetas, otras realidades que es en la vida cotidiana mía pues es muy difícil que existan. Entonces, yo soy una leo de todo, pero soy una apasionada sobre todo de la novela negra y también de la novela fantástica, ¿no? Entonces yo he elegido como libro preferido, aunque no podría decir cuál es mi libro preferido, no podría decirlo porque son tantos que es que yo no te lo podría decir. Sería como decir a cuál de tus hijos quiere más, eso es imposible. Pero me he decantado por este porque es de un paisano sanluqueño, ¿no? Es la trilogía del Mapa del Tiempo de Félix J. Palma, que es un genio con mayúscula. Es la trilogía, la tengo aquí, ¿eh? Tengo los tres tochos, que además son tres pedazos de tochos enormes, ¿vale? Pero vale mucho la pena leérselo, porque él nos lleva a, bueno, nos lleva, ¿no? Nos pasea por el tiempo, nos pasea por el espacio, nos pasea por universos paralelos, con un derroche de imaginación impresionante, escribiendo como un maestro. De hecho, están traducidas, yo que sé, ni a cuantísimos idiomas,
Él sigue escribiendo otro tipo de novelas que también las tengo, pero yo he querido destacar esta trilogía por eso, porque se trata de un sanluqueño ya universal, ¿no? Porque está traducido a muchos idiomas y ha ganado muchos premios y es muy reconocido ya fuera de Sanlúcar. Y nada más, feliz día del libro, espero que todo el mundo se apasione con esto que es leer, que es una de las cosas más bonitas que te puede dar la existencia. Y nada, y a leer, a leer. Venga, feliz día del libro, un beso. Hola, soy Miriam y me gustaría recomendaros pues dos lecturas. La primera que quiero recomendaros es El Jesús que nunca conocí. Este autor, Philip Yancey, se quiere quitar de prejuicios, de cosas preenseñadas. Y quiere acercarse a la vida de Jesús de una forma pues auténtica, real. La verdad es que nos presenta a Jesús de una manera pues muy conmovedora, muy entrañable, y la verdad pues que es un buen libro para conocer un poquito más de la persona de Jesús. Y el siguiente que quiero recomendar es Cómo orar la oración del Señor, la oración modelo Padre Nuestro. Cómo orar y cómo vivirla en el día de hoy. Una oración que hemos escuchado, que habremos incluso repetido muchas veces, que habremos leído, que sabremos de memoria. Y cómo realmente vivir, orar, pues esta oración modelo. Estas son mis dos lecturas que me gustaría recomendar. Hola, muy buenas. Yo me llamo Rubén y quería pues recomendar un par de lecturas. Una es esta de este libro del autor Philip Yancey, que se llama Gracia Divina versus Condena Humana, y analiza muy bien de una forma fresca y diferente cómo es la forma en la que los seres humanos juzgan al otro ser humano y cómo Dios realmente nos mira el corazón, y cómo realmente Dios no es un Dios vigilante y condenatorio, sino cómo Dios realmente busca lo profundo de tu corazón y mira allí donde Jesús necesita estar. Y es un libro en el que analiza todo esto de una forma muy bonita y con unos ejemplos pues muy, muy fresquitos y muy sugerentes. El otro libro que quería recomendar es de David Burt, es muy, muy, muy cortito, se llama Son. ¿Nos podemos fiar del Nuevo Testamento? Y este libro es cortito, porque el análisis del Nuevo Testamento ha sido a lo largo de la historia muy, muy debatido. Y este libro de lo que habla es si realmente el Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento son reales o son algo que la gente se ha inventado, alguien se inventó y ha sido manipulado a lo largo del tiempo. Y este hombre pues analiza todo esto también desde una lectura fresca, sencilla, para divulgativa, pero también muy cercana para que uno pueda entender y realmente confiar o no de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús y de las personas que le siguieron desde el principio. Así que estas son mis dos recomendaciones. Quiero participar con una pequeña lectura del libro El arte de amar, por Erich Fromm. En él nos hace ciertos relatos y uno de ellos me gusta porque es el relato del amor a la madre. Dice: el amor materno, como dije entonces, es una afirmación incondicional de la vida del niño y sus necesidades. Pero debo hacer aquí una importante adición a tal descripción. La afirmación de la vida del niño presenta dos aspectos. Uno es el cuidado y la responsabilidad absolutamente necesario para la conservación de la vida del niño y su crecimiento. El otro aspecto va más allá de la mera conservación. Es la actitud que inculca en el niño el amor a la vida, que crea en el sentimiento. Es bueno estar vivo, es bueno ser una criatura, es bueno estar sobre la tierra. Esos dos aspectos del amor materno se expresan muy sencillamente en el relato bíblico de la creación. Dios crea el mundo y el hombre.
esto corresponde al simple cuidado y afirmación de la existencia, pero Dios va más allá de ese requerimiento mínimo. Cada día posterior a la creación de la naturaleza y del hombre, Dios vio que era bueno el amor a la madre. Buenos días. Bueno, pues en esta mañana quería recomendar un libro de un escritor muy famoso, inglés, de principios del siglo XX. Ese autor famoso escribió muchos libros, más conocido es por sus libros de fantasía, famosas Crónicas de Narnia, el autor es C.S. Lewis. Ese autor, en su biografía, en varios libros, él se define como el, se definía como el ateo más convencido de toda Inglaterra. Y él cuenta eso en su biografía y en otros libros que escribió, cómo ese ateo convencido finalmente por amor fue convencido por Dios, por el amor que Dios demostró también a través de Jesús, y su vida cambió, lógicamente, radicalmente. Escribió muchos libros cristianos. Y en esta mañana pues quería recomendar uno de ellos, también famoso, el libro Cartas del Diablo a su sobrino. Este libro, con este título tan sugerente, es un libro cortito, ameno, con humor inglés también, a pesar del título así un poco oscuro. Tratan de dos demonios, uno mayorcito y otro más jovencito, que está empezando en su profesión de demonio, y cuentan las técnicas, las estrategias para convencer a su paciente, al paciente de este demonio jovencito, que es un ser humano en concreto, las estrategias, las técnicas para alejarlo de Dios. Y bueno, de esa es más o menos lo que es el tema del libro, y pues es curioso ver cómo C.S. Lewis trata pensando cómo el diablo busca las maneras, las formas de alejar al ser humano de su creador, ¿no? De aquel que siempre lo amó y lo amó desde el principio, ¿no? Y bueno, este libro es el que quería yo recomendar en esta mañana. Un saludo. Despierta, Panda, dice Pochito. Ya son las 8, Panda, Pandita. ¿Las 8 ya? Caramba, qué sueño tengo. Bosteza, Pandita. ¿Me cosiste mi galón? Sí, mi teniente, se cuadra Pochita. Uy, perdón, mi capitán. Hasta que me acostumbre, vas a seguir de tinentito. Con estas palabras comienza la novela de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, cuya lectura en esta fiesta de los libros, como integrante de la Asociación de los Amigos del Libro y de la Biblioteca Luis de Guilás, les recomiendo. Y les invito a que, como yo, se sumerjan en el universo literario del escritor peruano. No se arrepentirán. La novela narra las hilarantes peripecias del capitán Pantaleón Pantoja, a quien se le ordena la misión de organizar secretamente el servicio de visitadoras, eufemismo de prostitutas, destinado a las guarniciones de soldados desperdigados por la jungla amazónica del país andino, donde, como dice uno de sus personajes, hay violaciones a granel y los tribunales no se dan abasto para juzgar a tanto pendejón. El capitán Pantoja, militar intachable, maniático del orden, inflexible cumplidor de las ordenanzas y esposo ejemplar, verá cómo a lo largo de su encomienda se tambalean sus más íntimas convicciones, cayendo en los brazos, el hombre es la medida de todas las cosas, de un paraíso insospechado de tentaciones. Cualquier lector que quiera bucear en las páginas de esta novela, escrita en 1973, no encontrará ninguna dificultad, tanto desde el punto de vista formal como del contenido. Podría decirse que es la novela más ligera de Vargas Llosa, por extensión
estilo y sencillez de su texto. Sin embargo, lo que más llamará la atención a quienes aún no la hayan leído es la atmósfera humorística que gobierna la historia, ya que utiliza este instrumento, el humor convertido en ironía y sátira mordaz, para burlarse y criticar al sistema político, social y a la sociedad peruana de entonces. Vargas, a través de su pluma, se transmuta en un adolescente rebelde que trata de sacar la lengua a un mundo gobernado por las apariencias y se ríe especialmente de los militares, una de las obsesiones patológicas del autor. A pesar de ello, es un libro que trata sobre derrotas y causas perdidas, las contradicciones en que incurre su protagonista y el eterno debate entre verdad y mentira, entre necesidad y virtud. Novela irreverente y valiente. No estará de más recordar que en 1973 Perú se hallaba dirigida por una dictadura militar. Tremendamente vigente, el humor que resuman sus páginas trata de poner en el paredón a todos los organismos que están infectados por el poder desmedido, la corrupción y la manipulación. Junto a una burla descarnada de la jerarquía militar, también apreciaremos la pugna de lo masculino frente a lo femenino, lo aparentemente fuerte frente a lo aparentemente débil, y el triunfo parcial de lo femenino frente a lo autoritario. Las visitadoras no son llamadas por sus nombres y apellidos, sino por seudónimos: la pechuga, la lita, la brasileña, etc. Esto simboliza la pérdida de la identidad como seres humanos. Las visitadoras representan la dependencia, el abuso y la explotación por parte del sexo dominante. Pero, en cierta forma, ellas colaboran para seguir instaladas en ese túnel de ser visible, marcadas desde su nacimiento por la pobreza y la violencia, asumen pasivamente su condición de objeto. Como diría años más tarde el autor, intenté al principio contar esta historia en serio. Descubrí que era imposible. Fue una experiencia liberadora que me reveló las posibilidades del juego y del humor en la literatura. Una historia que nos cuenta Vargas Llosa con un humor directo, transparente, popular, insolente, pero bañado de mucha inocencia, a diferencia de sus anteriores obras caracterizadas por la solemnidad, sobriedad y seriedad. Aquí, en cambio, al lector con buena disposición se le empuja a lanzar una infinidad de carcajadas. Les invito, pues, a que se diviertan con la lectura de esta novela. Lo pueden hacer sin mascarilla y sin necesidad de guardar la distancia social, y a la vez reflexionen sobre el entorno que rodea al hombre, al ser humano. Y recuerden aquello de que el que no lee pierde, pierde en todo. Me llamo Elías Rodríguez y soy secretario de la Asociación Cultural Luis de Gila, Amigos del Libro y la Biblioteca, que junto con la Casa de Extremadura y otras asociaciones culturales participamos en los actos que estamos celebrando con motivo de la sexta semana del libro, para fomentar la lectura y explicar algunos de los libros
que hemos leído y que tienen singular interés para fomentar su lectura. El libro que voy a comentar brevemente es Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte. Bien, la obra transcurre en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III. Sus protagonistas son dos miembros de la Real Academia Española, el bibliotecario don Hermógenes Molina y el almirante don Pedro Zárate. A ellos le encargaron viajar hasta París para adquirir una edición de los 28 volúmenes que componía la Enciclopedia Francesa, original de D'Alembert y Diderot, la cual contenía las nuevas ideas filosóficas y políticas que darían origen a la Revolución Francesa y que estaba prohibida en España por el peligro que eso suponía. Con el estilo inconfundible de su autor, el libro refleja las intrigas, sobresaltos, ataques de bandidos y de bandoleros, el ambiente que había en las posadas y mesones que sufren estos personajes históricos, que no se intimidan y que siguen su empeño en traer a España un poco de luz que sirviera para desterrar las viejas ideas y el oscurantismo. Recomiendo su lectura porque, además de deleitarnos con la hermosa prosa de Pérez Reverte, aprendemos algo de nuestro pasado histórico, que buena falta nos hace. Feliz Día del Libro a todos. Mi nombre es Juan José García Rodríguez. Soy socio de la Asociación Amigos del Libro de las Bibliotecas Luis de Guila y me han invitado a que comente mi aproximación a la lectura o comente algo de lo que estoy leyendo. Y se me ha ocurrido hablar de este libro, La Odisea, un libro que yo leía allá por los 70 en mi bachillerato con la señorita doña Mariana Guerrero, fue la que nos inculcó este amor por la lectura. Bueno, pues este libro nos iba leyendo ella pasajes y luego una forma de préstamos que ella hacía con sus alumnos, nos pasaba unos ejemplares de la editorial Bruguera. Eran, no podíamos decir cómic porque esa palabra no existía entonces, pero eran unos libros muy ilustrados, al igual que este que ha llegado a mis manos. Este libro conecta con aquella otra de Bruguera, pues con unas ilustraciones preciosas, realistas, naturalistas, de un hombre que tiene alguna relación con Sanlúcar. ¿Por qué lo digo esto? Miren ustedes, la traducción de la obra de Homero, del siglo VII a.C., es de Carmen Estrada, que es la madre precisamente de Miguel Brieva. Esta familia sevillana, pues, estuvo veraneando aquí, yo no sé si sigue veraneando toda su vida, aquellos largos veranos de julio y agosto. Entonces, Miguel, pues, se relacionó con los muchachos de su juventud, de su época, y entre ellos mi hijo Darío. A través de mi hijo Darío, llegué yo a conocer a Miguel Brieva. Precisamente, firmando autógrafo él en la Feria del Libro de Madrid, una feria del libro que les recomiendo a ustedes que alguna vez en la vida vayan, en el Retiro, pues le pedí permiso para utilizar una ilustración que él le había hecho a un evento promovido por mi hijo, le había hecho un cartel y yo lo utilicé para mi libro, Marejada, a ver si lo tengo por aquí. Sí. Bueno, en la página, ¿no? La página 200 está, de 200 está esta ilustración.
Este libro está agotado y esto es una reedición que ha hecho la Diputación de Cádiz, pero que aún duerme allí el sueño infinito en los almacenes de la Diputación. Espero que algún día lo puedan encontrar en las librerías. De todas maneras, en la biblioteca, nuestra biblioteca pública Rafael de Pablo lo tiene en sus estanterías. Porque, y ya enlazo a contarle una actividad de las que hacemos en nuestra asociación. Pues periódicamente hacemos tertulias sobre libros que proponen los socios y que una vez leído y pasado ya la exposición, pues la asociación lo regala a la biblioteca pública. Entonces, este libro está lo pueden ustedes encontrar allí. Y ahora le voy a pasar brevemente a comentar qué es lo que estoy leyendo ahora. Pues ha llegado a mis manos este libro Sapiens, de animales a Dios, breve historia de la humanidad. Ya va por la 50 edición. Es de Yuval Noah Harari, un israelita, y como se ve en el título y en el subtítulo, ya pueden comprender de lo que trata. Es muy irónico, hace unas comparaciones de lo que fue la prehistoria, el neolítico, con lo que sucede ahora, y habla de todos esos dilemas que tenemos en mente todos, la vida, la muerte, las religiones, el dinero, todo está aquí. Como digo, engancha y es una delicia leer esto. Estoy aprendiendo mucho. Y por último ya, miren, a colación, al final. Este cuento ilustrado también es de Miguel Brieva. Como digo. ¿Y por qué le tengo gran cariño? Porque en mi jubilación él me lo dedicó con este dibujo que hizo para mí. Y nada más, no puedo alargarme más. Perdone mi intromisión en su casa o donde esté ahora, y que disfruten de la lectura como yo lo hago. Muchas gracias. Bienvenidos al Círculo de Artesanos. Desde aquí queremos colaborar con otras asociaciones en la celebración del Día del Libro, aunque la actividad que vamos a proponer la llevamos haciendo desde hace más de 6 años con multitud de grupos escolares y asociaciones y grupos de adultos que han venido aquí a nuestra sede. Incluso nosotros nos hemos trasladado a los colegios y demás. Durante la pandemia, pues no tenemos que acudir a esta forma de comunicaros con vosotros. La actividad consiste en una animación lectora sobre un libro que trata de la primera vuelta al mundo, que es de vital importancia para todos los sanluqueños, ya que partió de aquí y volvió aquí. Y más todavía en este trienio que estamos ahora inmersos, de celebración de los 500 años. El libro que os digo es La flota de las Molucas, editado por el Círculo Artesano, al cual le acompaña un cuadernillo de comprensión lectora y actividades para realizar sobre el libro. En él, pues, hay actividades para antes, durante y después de la lectura. Nos hemos embarcado y cuando vienen aquí los alumnos, pues les fabricamos un barco con sillas, con elementos muy rudimentarios, y metemos a los alumnos dentro de ese barco y viven un poquito la aventura como animación para empezar a leer el libro. Entonces, también contamos con una exposición cronográfica sobre la vuelta al mundo, en la cual se puede ver muy brevemente todos los pasos que se realizaron durante esa primera vuelta al mundo. Primero, los personajes protagonistas, Juan Sebastián Cano y Magallanes, los preparativos,
antes de la salida y el Atlántico, después el descubrimiento del estrecho, que era lo que querían conseguir para pasar al Pacífico, luego el Pacífico, las Filipinas e Indonesia, donde murió Magallanes, las Molucas, que era otra de las cosas por las cuales se realizó el viaje, un viaje comercial para encontrar las especias por otras rutas que no coincidieran con los portugueses, el Índico como regreso, en vez de volver por donde habían venido, pues aprovecharon esta ruta del Índico, que fue muy arriesgada al no coger la parte o el camino de los portugueses, sino bajar hacia el sur y abordar pues, el estrecho del Cabo de Buena Esperanza para pasar por África y volver ya a la culminación, la vuelta a San Lucas. Esta otra segunda sala que pueden visitar todos los que asistan a nuestro círculo de artesanos, la hemos organizado en función de todas las obras que hemos puesto en la calle, en Sanlúcar, para celebrar el 6 de septiembre como día de la vuelta. Y entre ellas, pues, en un azulejo, que es el primero de tres que hicimos sobre los protagonistas de Magallanes y Elcano. Aquí también, el 6 de septiembre, hacemos un premio a la cultura y a la historia de Magallanes y Elcano, que consiste en la entrega de un especiero con las principales especies que trajeron en la Vuelta al Mundo, hecho en caoba, que se le da a entidades, países que tuvieron que ver con la primera Vuelta al Mundo. El segundo azulejo está representado pues, por un mapa del mundo con el itinerario que hicieron Magallanes y Elcano, con todo el recorrido. Hay otra franja con la Sanlúcar del siglo XVI, los barcos y los marineros que realizaron el viaje. Este azulejo también está en el mismo sitio, en la calle, que el anterior, al igual que este tercero, que representa a Elcano el día que regresó a Sanlúcar y le escribe al rey comunicándole pues, su vuelta y las condiciones en que volvió. Ya como última cosa que hemos puesto en la ciudad ha sido este monumento, que es un retablo pétreo sobre los 18 marineros que volvieron. Esta es una réplica, pero lo pueden ver en la calle Escuelas. Y arriba aparece Magallanes como si fuera el cielo del retablo, mirando a los marineros que regresaron. También tenemos una maqueta de la nao Victoria que representa pues, el tipo de barco con todas las características de aquella época, que puede ilustrar también nuestra exposición. Y nada más, solamente pues, ofreceros esta actividad que con los escolares lo hemos hecho primero con esta animación, después con un musical y con un itinerario por los lugares magallánicos que hay en Sanlúcar, que hemos ido con él, incluso con nuestra mascota, la Beggy, que le ha ido explicando todos los puntos que hay en Sanlúcar. Y recordaros el libro de José Carlos García Rodríguez, un escritor sanluqueño muy prolífico y que es muy ameno para todas las edades. Y el cuadernillo para los escolares que puedan trabajar sobre él. A las asociaciones y colegios tenemos una oferta pues subvencionada por el círculo para que les sea más asequible el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias y aquí el que esté interesado pues se ponga en contacto con nuestro círculo artesano que ya le atenderemos. Buenos días.